damos la bienvenida a Juan Manassoni. Él es concejal del PRO. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, un placer tenerte acá. Gracias, Cecilia. Bueno, nos gusta esto de refrescar porque por ahí la gente se olvida desde cuándo estás, hasta cuándo tenés mandato y en qué comisiones estás integrando tu trabajo. Bueno, yo soy concejal desde diciembre del año 2021 hasta diciembre del año 2025, es decir, el periodo en el Consejo Deliberante dura 4 años y el Consejo, los 20 concejales se eligen por mitades, o sea, 10 cada dos, en las elecciones cada 2 años, ¿no? Entonces, en diciembre cambió la conformación, la mitad del cuerpo, y el año que viene cambia la conformación, la mitad que ingresamos en el 2021. Exacto. Así que ya estoy ya por las 3/4 partes del mandato. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Si bien vos tenés una trayectoria amplia de trabajar en capital, asesorando en distintos grupos, tenés una experiencia para ser muy joven de mucho trabajo en la política. A mí, yo estoy muy conforme, muy contento. Yo volví a Tandil a vivir, me había ido a los 18 años y volví a los 36, con el año de la pandemia, en el 2020, y fui concejal a finales del 2021, como decía recién. Y siempre trabajé en ámbitos legislativos, no como legislador, sí en el Congreso de la Nación y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero como asesor de un legislador o de un diputado nacional. En cambio, en esta oportunidad me tocó ser a mí el legislador y además en mi ciudad. Y además yo volví a vivir a mi barrio, a 3 cuadras de la casa donde vive mi familia y donde me crié, en el barrio de la Estación. Sí. Con lo cual ha sido toda una revolución para mi vida, una revolución positiva. Claro, porque allá en Capital estabas en puestos muy importantes, venías con un trabajo de hormiga, de ir ascendiendo en cuanto a lo político, y decidiste dar un cambio. Se fue dando, la vida, como se dice ahora, las cosas fluyen. Sí. Y yo pensaba en algún momento de mi vida volver a Tandil, pero no fue la pandemia la que me empujó y vine por unos días cuando todos tuvimos que encerrarnos. Y era algo que me preocupaba, que yo decía, pero bueno, pero y cuando tenga que volver de golpe a la oficina, ¿cómo voy a hacer? Después, bueno, todos sabemos cómo fue la historia de la pandemia, ¿no? Y de la cuarentena, se alargó y bueno, y así fue que fui instalándome en Tandil, ¿no? Y así me presenté en las elecciones del año 21 con todo el equipo del PRO de Tandil. Y bueno, y se dio la llegada al Consejo Deliberante. Y la verdad estoy muy contento, allá de que después la vida cotidiana de un ámbito legislativo No es tan sencilla. No es sencilla, tiene tensiones, pero bueno, es también muy, muy satisfactorio participar, en el sentido propio de la palabra, ser parte de las decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Además agarraste un periodo donde el Consejo Deliberante, con muchas miradas, cosa que creo que a la mayoría nos encanta, hasta dentro del propio partido, decir, bueno, yo pienso así, el otro piensa así, hay que debatir y ponerse de acuerdo, cosa que no es tan fácil. Es algo muy interesante. En diciembre éramos 3 bloques, el bloque del radicalismo, el bloque del peronismo y el bloque del PRO con el MIT. Uh-huh. A partir de diciembre somos 6 bloques, donde hay donde hay radicales en más de un bloque, en donde hay, en donde el PRO y el MIT ahora tenemos nuestra propia identidad, aunque trabajamos muy bien. El bloque del mismo peronismo tiene diversas miradas internas también, y eso enriquece un consejo que, bueno, nadie tiene la mayoría automática ahora, entonces obliga sí o sí a consensuar las decisiones, y eso hace, bueno, que las discusiones sean mucho más profundas, mucho más álgidas a veces. Claro. Bueno, ¿y en qué comisiones estás? Yo estoy en la Comisión de Cultura y Educación, en la Comisión de Tránsito y Transporte, estoy en la Comisión de Obras Públicas, en la Comisión de Economía y también en la de Seguridad. La que más atención le presto es la Comisión de Economía,
porque bueno, así pasan todos los expedientes que hacen al gobierno y a la ejecución del presupuesto. Entonces, ahí esa comisión le prestó muchísima atención, pero el resto también, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué a la de presupuesto prestás atención especial? Bueno, porque ahí es donde están los recursos. ¿Pasa algo raro? Claro. No, en el sentido de que, bueno, para que se utilicen bien los recursos. Claro, ahí es donde es por donde pasa todo lo que el municipio recauda y lo que el municipio gasta. Y prácticamente todas las acciones del municipio implican un recurso económico, y bueno, entonces la mayoría de los temas tienen que ver con la ejecución del presupuesto. Uno puede tener muchas ideas, claro, pero si no hay dinero, exacto, se complica. Entonces, por eso, por una cuestión de interés, por una cuestión de gusto, por una cuestión de importancia, a esa comisión, de hecho hoy a la mañana tuvimos reunión, y bueno, después, pero como te decía, también está algo que hace a la convivencia ciudadana, la problemática de la seguridad y de la garantía de los derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad, es importantísimo. Y en esto que viene pasando en el Consejo, que está así como alborotado, podríamos decir, donde Frolic denunció, bueno, lo vimos este fin de semana, en la última, o sea, a mí me parecía que era como que se estaba debatiendo, sin embargo Frolic lo tomó como algo personal, ¿no? Dice que quieren boicotear la gestión del doctor Luque. ¿Vos lo crees así? Yo creo que no es una cuestión de las sensibilidades de cada uno. Me parece que es una cuestión que hace a la responsabilidad pública que tenemos los concejales de controlar lo que se hace. Y bueno, en el último tiempo se han tomado algunas decisiones que han sido difíciles de entender. Bueno, algunas designaciones que se hicieron con funcionarios que no estaban los papeles en orden, después se pusieron en orden los papeles. Estás hablando del director de turismo y de Marcela Petrán, no, de... Sí, de esos cultura. Casos eran menos complicados, pero el caso de turismo tenía una complicación por el periodo en el cual esta persona había sido... asesor ad honorem, sí. ¿Eso no está contemplado, la figura del asesor ad honorem? No estaba contemplado en el sentido de que no fue nombrado por decreto, pero sí fue llevado por el intendente a reuniones, sí se presentó ante la prensa, ha estado en este estudio de televisión como, como asesor del intendente, y en el mismo momento... Si bueno, no está nombrado, eso no sería legal, digamos. Bueno, el tema es que estaba participando de 16 órdenes de compra y órdenes de pago durante el mismo momento, y esto lo dicen los mismos papeles que el Departamento Ejecutivo respondió al Consejo Deliberante. Bueno, no correspondía. Después, bueno, ha habido algún proceso de habilitación respecto de un complejo de deportivo en la Avenida del Valle que tampoco ha sido claro. Está la venta del predio de Santa Marina. ¿Y eso, eso a quién le corresponde? Bueno, nosotros hemos votado un pedido de informes. Estamos hablando de un predio de canchas de pádel. Sí. Donde se hizo la inauguración, todo. Participó el intendente, claro, con funcionarios. ¿Qué fue eso? Que no se enteró el intendente que no estaba autorizado. Bueno, nosotros hicimos un pedido de informe que lo votamos en el Consejo Deliberante para que se aclare desde el Ejecutivo esta situación, porque se inauguró, pero todavía no estaba la habilitación. Bueno, entonces queremos que se eche luz sobre este asunto. Y después, ¿y cómo está eso? O sea, bueno, ¿eso todavía para poder funcionar tendrían que haber habilitado ustedes como cuerpo? Claro, como tendría que haber votado el Consejo Deliberante una excepción. Claro. Porque respecto del uso... ¿Y eso sigue funcionando? Bueno, en principio el director de habilitaciones dijo que había dado 10 días a quien tiene el complejo para que se pusiera con los papeles en orden, pero bueno... Pero los papeles en orden tienen que firmar ustedes. Tenemos que votar la excepción, exactamente. Claro, bueno, 10 días no llega. Digo, han pasado varias cosas en el último tiempo en los cuales nosotros hemos puesto la lupa. Y bueno, y algunos concejales oficialistas acostumbrados a una mayoría que durante muchos años fue automático. ¿Qué es negligencia? Ha sido... ¿Es no darse cuenta? ¿Falta de inspección? ¿Qué crees? Yo creo, lo primero que se me ocurre es que tiene que ver es con la permanencia de muchos años en los cuales los procesos se vuelven
de alguna manera automáticos, digo, las prácticas, y entonces bueno, a veces habilitar se pasa. Un negocio no es automático. No, claro que no. Claro, la cantidad que no. De papeles y cosas que hay que claro hacer que y no. Que hay que pedir, no sé si tiene que ver con la cantidad de años. Todos sabemos que con que se genera, digo, la permanencia en un lugar en muchos años a veces hace que se baje la guardia en la prolijidad de los procedimientos, a esto me refiero, y por eso me parece que han pasado las cosas que han pasado. Bueno, el concejal Frolic lo ha tomado a mal, pero bueno, nosotros también, el Tribunal de Cuentas nos controla a los concejales y también es nuestra misión controlar al Ejecutivo. ¿Y cuál es la postura de ustedes con respecto a la venta del predio de Santa Marina? Bueno, ahí hay una cuestión de forma y hay una cuestión de fondo. De fondo es que es interesante que un predio que está subaprovechado, claramente, está bastante feo. Que, claro, horrible en pleno centro, sí. Un depósito. Exactamente. Respecto a la finalidad de los fondos, es interesante el planteo que ha hecho el gobierno municipal. Y respecto a las formas, es armar una planta de asfalto y una planta hormigonera para arreglar las calles de la ciudad y además también para generar suelo urbano para que haya más disponibilidad de terrenos para que los tandilenses puedan construirse su casa. Sí. Bueno, esto digo, está bueno. Está bueno, es interesante. El estado del predio, sabemos que no es el óptimo, como decíamos recién. Mi planteo personal, el de este concejal, ha sido bueno, que en lo que hace al expediente faltaban una serie de documentaciones y así fue que hicimos un planteo al Departamento Ejecutivo. Faltaba la opinión del contador, que siempre tiene que intervenir. ¿En el monto, decís vos, en el valor? No. En los expedientes del consejo, del que se tratan en el Consejo Deliberante, sí. La ley exige que el contador siempre intervenga en todas las operaciones económicas y financieras del municipio. Bueno, el secretario de Legal y Técnica le indicaba al jefe de gabinete que exista también una consulta al Tribunal de Cuentas para asegurarnos de que hacemos todo correctamente cuando operamos con el dólar, moneda estadounidense, sí. Que sabemos. Faltaba también un detalle de, bueno, cuáles son los montos de los cuales estamos hablando cuando hablamos de una planta de hormigonera, una planta de asfalto, cuánto se va a urbanizar, porque no es lo mismo urbanizar en una zona de Tandil que en otra. Claro. Bueno, entonces hemos devuelto el expediente al Ejecutivo. Los números. Ahora el Ejecutivo lo devolvió con... muchísimas explicaciones más. Y eso yo lo celebro, porque bueno, es un ida y vuelta que va mejorando la propuesta. Después debatiremos si es el momento, no es el momento, si conviene, no conviene, pero es el mecanismo que tenemos para que estipula la Constitución, claro, y la ley para además trabajar. Es un predio muy importante, o sea, hay que estar seguro cuando uno firma algo. Digo, ¿no? Como cuando uno compra su casa o vende su casa, un terreno o vende un terreno, ¿no? Tema de inseguridad. Bueno, tema de inseguridad, yo creo que la llegada de la profesora Alejandra Marcieri al área de protección ciudadana ha sido una buena noticia. Sabemos que es una funcionaria que ha estado en diferentes áreas del Ejecutivo y que es muy trabajadora y que escucha a los vecinos, que recibe a quienes tienen reclamos de los barrios, y eso me parece que es muy importante. Ha estado presente también en el foro de seguridad. Así que, bueno, esperemos que en lo próximo... ¿Por qué siempre se reclama que cuando pasa algo las cámaras no funcionan? ¿Es así o es algo...? Bueno, ha pasado muchas veces, se cobra una tasa de protección ciudadana, una tasa de seguridad, que entre otras cosas ha sido para, bueno, colaborar en la acción de la... ¿Qué falla el monitoreo? Bueno, puede pasar en cualquier ámbito de la vida que a veces un dispositivo falle. Nos ha pasado muchas veces en diferentes circunstancias o en delitos que han ocurrido en la ciudad en los cuales las cámaras han fallado. Bueno, yo en lo personal le he puesto y lo he dicho públicamente una cuota de confianza a Alejandra Marcieri en la gestión que ha sido, que es recién arranca. Sí. Pero lo he tomado muy bien su manera de articular con las fuerzas de seguridad, firmeza. Con el foro de seguridad, y yo creo que eso también va a traer resultados. Bien. Como verás, así como a veces soy crítico de muchas cosas, también otras las valoro. Nosotros siempre desde este programa
cuando hacemos el resumen de todo lo que tiene que ver con la política, tanto nacional como local, siempre le pedimos al televidente que deje el fanatismo. Sí. Porque creo que eso es lo que nos lleva a no actuar de buena manera. Y te empaña la visión, fanatismo. Sé que en el político es difícil porque pertenecen a un grupo, entonces si alguien a nivel nacional hace algo que uno no nos guste, bueno, tenés como que, si pertenece a ese partido, medio como que tenés que tapar o no sé. No, porque pero la grandeza y la nobleza a las personas nos obliga a que sepamos reconocer lo bueno. Claro, también. Yo creo que entonces, acá, a nivel local, como todos nos conocemos, vos decís, bueno, le doy una cuota porque la veo que le va a poner toda la garra. Está bueno también decirlo, sí, ¿no? Sí, ser sí, oposición. Sí, a mí me gusta eso. Por oposición. No, no, porque si no, la pelea por la pelea misma no conduce claro. a nada. Pero no hay que. Digo, volviendo al comienzo sí. del programa, yo digo, no. No, tampoco, y no, uno no tiene mucho derecho a ofenderse. Digo, cuando uno está en una responsabilidad pública, tiene que poner el cuerpo. Okay, claro. El que cuerpo y la cara. Mandarse, que por ahí uno se claro. puede equivocar. Y se le mandó. Y claro. Y decir, bueno, la verdad, me entonces, equivoqué. Hay que poner el cuerpo y poner la cara, las claro. dos cosas. Antes de seguir adelante, Mili, ¿qué nos dicen? Mensajes que llegan, dicen, Juan Manassoni en su extensa gestión siendo tan joven, lo que más se destaca es que tiene una visión sana y no es poco en estas épocas de grietas. Y también un tema que nos dicen, ¿y si el Papa viniera a Argentina, estaba gestionando traerlo a Tandil? ¿Es admirable su proyecto? Bueno, eso fue gestionando una... eso? Lo, votamos en el Consejo Deliberante por unanimidad y una resolución invitándolo al Papa en nombre de todo el pueblo de Tandil. Lo votamos y lo entregamos ya. Le llegó al Papa la invitación, lo entregamos en la Nunciatura Apostólica, lo entregamos en la Conferencia Episcopal, lo entregamos en el Obispado de Azul, pero además también a través de algunos sacerdotes conocidos le llegó al Papa. Claro, porque a ver, él dice en un libro, mira, que cuando lo tuvimos a Scioli acá, en otra gestión, sí. Daniel Scioli, que estaba de candidato y sacó un libro, él en ese libro, Daniel Scioli, pone que dice que le dijo el Papa... que su vocación se despierta aquí en Don Bosco cuando sí. venía con los grupos. Así que lo une además de su amistad con el padre Raúl Troncoso. Pero así también mucha gente nos dice, no hay plata para nada, no hay plata para los jubilados, no hay plata para la universidad, no hay plata, estamos en un momento de crisis, de quiebre, donde hay que resurgir acomodando todas las cuentas. ¿Es necesario gastar tanto dinero para traer al Papa? No. Pero el Papa viene con su dinero, no con el nuestro. ¿Seguro? Sí, sí. De hecho, la Ciudad del Vaticano es un Estado soberano y. Tienen un dinero. No. Al contrario, yo creo que si es una cuestión de dinero, a Tandil le convendría muchísimo que venga el Papa. Uh-huh. Yo tengo que ser absolutamente sincero para tampoco que se generen expectativas que después no se lleven adelante. Yo lo que sí dije en su momento es. En un momento estuvo a punto de comunicarse la llegada del Papa a la Argentina, que fue cuando el presidente Milei estaba por visitar. Pero ahí le jugó una mala pasada a su salud. Sí, y finalmente no se confirmó la visita. Yo dije, nosotros tenemos muchas razones, una ciudad con una impronta religiosa, uh-huh. bueno, la presencia del Papa en ese momento cuando era joven y decidió su vocación en Tandil. Su amistad con el padre Troncoso, que todavía vivía. Uh-huh. Dijimos, bueno, nosotros podemos hacerle llegar una invitación. Y yo creo que es muy difícil, pero tampoco es imposible. Y la verdad me parece que además, esto es posterior, creo que sería muy conveniente para la ciudad, además que para satisfacer, ¿no?, el orgullo de nuestra tandilidad, ¿no?, que el Papa visite la región. Hablando de proyectos más terrenales, sí. ¿Con qué estás, además de todo? Bueno, hay uno que nosotros lo presentamos hace un tiempo y que queremos ahora poner especial énfasis, es pensando en los adultos mayores, que se garantice la atención presencial y personalizada de los adultos mayores y no tengan que ser obligados a los canales virtuales. Esto no nos pasa solamente en el municipio de Tandil. En el municipio de Tandil, sí, sí. Todas las áreas tienen. En todos lados. Los otros días tuve que llamar a alguien porque una persona que yo conocía estaba ahí renegando, le habían llegado mal sus anteojos, mal la graduación, que esperó 3 meses, cuando le llegó mal. Va a reclamarle a la secretaria del médico y dice, no, me tenés que sacar, le dice la secretaria. Mandar el turno por WhatsApp. Pero estoy acá, le dice. Claro. No, por WhatsApp. Tuvo que ir a la puerta a buscar, no sabía cómo agregarla. Paró a alguien que le ayudara para mandarle el turno y la secretaria de adentro le contestaba. Sí. O sea, yo le digo,
decime quién es que voy a hablar con este. A lo mejor ella estará cumpliendo órdenes, pero vamos a... Claro. A ver, si nosotros hablamos de la digitalización, sabemos que agiliza muchísimo la vida de todo. Digo, la mayoría de los servicios, de los impuestos, sí, pero las cuentas que tenemos que pagar, muchas veces las hacemos ya todo vía digital. Ahora, hay personas que no se sienten cómodas ni seguras con estos canales. Bueno, como el mundo avanza hacia la digitalización, y este es un caso que han aplicado, entre otros, el municipio de Córdoba, que siempre se garantice una ventanilla para aquel que quiere una atención personalizada y presencial. Esto parece algo simple, pero para quien no está acostumbrado, le cambia la vida. Eso ya lo presentamos y nosotros ahora queremos reflotarlo. Bien. Y después, sí, con la concejal Chacón y en su momento con la concejal Echezarreta, pero ahora lo vamos a ampliar también a otras expresiones políticas. Nosotros queremos tener ficha limpia en Tandil, que aquellas personas que tienen cuenta... Se va a tratar en diputados. En diputados para el orden nacional. Sí. Nosotros queremos tratarlo también para el orden local, es decir, que aquellas personas que tengan deudas con la ley no puedan ser parte del Estado municipal. Cuando decís deudas con la ley, no sé, también incluye, bueno, el no pago de cuota alimentaria, violencia de género. Sí, hay una serie de delitos que están tipificados en el proyecto nacional que se va a aprobar ahora, que ya obtuvo media sanción. Y que tiene que ver con delitos de contra la seguridad de la nación, pero también delitos de índole de la violencia familiar, de índole sexual, también con deudas en el registro alimentario, en el caso de la... ¿Cómo te ves en unos años en la política? Bien. Yo creo que uno en la vida, yo creo que en la vida uno tiene que tener, por un lado, planificación, pero también apertura. Sueños. Claro, pero digo, uno también tiene que tener en claro lo que quiere hacer, pero también tiene que estar abierto a lo que la vida va presentando. Yo creo que en el último tiempo en Tandil nosotros, con nuestro equipo del PRO, hicimos y construimos una expresión que fue interesante, que es interesante y que pretende seguir siendo interesante para un sector de la sociedad. Si los tandilenses nos siguen acompañando, bienvenido, y si no, bueno, otros tomarán la posta. ¿Cómo te ves? Yo muy bien, muy contento. Cumplí 40 años este año. ¿Te ves intendente, te ves diputado, te ves senador, te ves presidente? No, no lo pienso desde los roles. Claro. Sí, mi vocación es, es la vocación en bueno, el ámbito de lo público. Todo lo que tiene que ver con ciencias políticas. Y mi vocación es en el ámbito de lo público, sí, pero y que la vida te sorprenda. Sí, pero sí trabajamos de una manera muy... nosotros pormenorizada. Hoy me toca la responsabilidad de ser concejal y es una tarea que disfruto mucho, pero también entiendo que uno tiene que estar abierto a acompañar a gente que tiene también buenos proyectos para Tandil, y eso también es importante reconocerlo. Hay también personas que yo creo que Tandil tendrá un muy buen intendente después del intendente actual. Juan Manassoni, concejal del PRO, pasó aquí por Plataforma Magazine. Muchas gracias. Gracias.